¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Diego Proto y les damos la bienvenida a esta clínica Candela 2021. Marco Vázquez. ¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Marco Vázquez. Queremos agradecer a todos los patrocinadores, a toda la gente que nos ha apoyado para llevar a cabo esta clínica. Aquí a nuestro coach Diego Proto, que hizo el gran esfuerzo de estar aquí con nosotros. A las autoridades, a los dueños de Rancho El 15, ganaderos, toda la gente que está staff, todos los que nos han acompañado. Muchas gracias, vamos a tratar de que esto salga de lo mejor posible. Y la finalidad de esta clínica simple y sencillamente es ayudar a los muchachos a levantar el nivel y de esta manera mantener un poquito viva la semilla del bull riding en el estado de Coahuila. Saúl de Rosa Rodríguez, soy de Ramos Arizpe, Coahuila. Soy Marco Vázquez, soy de Musquis, Coahuila. Y... Adrián González, vengo de Nuevo Coahuila. Mi nombre es Diego Carranza, vengo de Saltillo, Coahuila, y vengo a aprenderte de Diego por su trayectoria y sus logros. Alberto Márquez, vengo de Villahermosa, Tabasco. Ubaldo Vargas, vengo de Saltillo, Coahuila. Alejandro Jesús Torres Iracheta, soy originario de Ramos Arizpe, Coahuila. Matt Santos, y vengo de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Soy Brian Bermea, vengo de Iglepas, Texas. Soy Carlos Briseño, vengo de Juárez, Coahuila. Javier Sánchez, vengo de Tejido de la Cuchilla, del municipio de Melchor Musquis, Coahuila. Manuel Elguezabal, vengo de Melchor Musquis, Coahuila. Mi nombre es Alan Medina, soy de Monclova, Coahuila. Mi nombre es Brian Peña, vengo de Frontera, Coahuila. Manuel Ortega, soy de Sabinas, Coahuila. José Martínez, vengo de Monclova, Coahuila. Este fundamental del éxito que puedan llegar a tener depende de ustedes mismos y de la disciplina que ustedes tengan. ¡Arre! A eso venimos, a seguir saliendo adelante y a como se nos dé, porque todos somos iguales, todos tenemos las mismas capacidades, dos manos, dos piernas, tenemos salud, a darle. Yo vengo aquí a convencernos de que tú creas en ti mismo. Vayan y hagan lo que les gusta, el dinero va a llegar solo, los triunfos van a llegar solos, y luego después se va a convertir en un hábito. Y ese hábito lo van a traducir a su forma de vida. Y como les digo, a lo mejor no todos se van a poner una villa de campeón, pero a lo mejor algunos sí. Pues, ¿quiénes van a hacer esos? Nomás depende de ustedes. Pero yo no quería tener likes en Facebook y en Instagram. Yo quería ayudar a mi jefa. Y la única manera que Dios me dio a entender para poder lograr generar dinero y arrimarlo a mi casa era montando toros. ¿Y cómo tenía que hacerlo? Tenía que ser el mejor.